Audio Jungle. Hola, alumnos, este día vamos a trabajar el tema de independencia, nación y soberanía. Estamos hablando ya del final de la lucha armada que realizaron tanto Miguel Hidalgo Costilla, Aldama, Basolo en la primera etapa, y en la segunda etapa, pues el trabajo tan importante que realizó José María Morelos y Pavón, y que lamentablemente pues también llega a su final cuando van cayendo uno a uno sus generales, él mismo pues es apresado y posteriormente fusilado. La otra etapa va a corresponder al final, a la culminación de la independencia de México. Esto pudimos observar cómo el ejército trigarante entra a la Ciudad de México, y con esto pues se van a llevar a cabo los tratados de Córdoba. Antes estuvo el plan de Iguala, en donde tanto Agustín de Iturbide como Vicente Guerrero llegan a un acuerdo y a unir a ambos ejércitos tan diferentes, sobre todo buscando ya la paz y la independencia de lo que fue el virreinato de la Nueva España. Aquí vamos a tener en este tema conceptos que en su tiempo y obviamente en este momento también son muy, muy vigentes y muy válidos, porque van a representar la forma en la que a partir de 1821 se va a relacionar, a vivir de otra manera en lo que fue este gran virreinato y la aparición de una nueva nación, los Estados Unidos Mexicanos o la República Mexicana. Bien, ¿qué es la independencia? Nosotros ya tuvimos como un antecedente todo ese proceso militar. Sin embargo, como concepto, se define a lo autónomo, ¿sí? A que no se depende de otro u otros. Y aquí viene la idea de la libertad, que va a iniciar de manera muy representativa en la Revolución Francesa. También tengo la nación. Este otro concepto, porque así es nuestro tema, ¿sí? Se refiere al conjunto de personas de un mismo origen étnico, que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, idioma, costumbres, y sobre todo están y pertenecen a un mismo territorio o comparten un territorio. ¿Cuál va a ser ese territorio? Pues toda esa gran extensión que lamentablemente fue conquistada por el Imperio Español y que duró pues varios cientos de años, ¿sí? Y que debido a esas malas condiciones de vida pues va arrastrando problemas y problemas hasta que se va a desatar toda esta lucha de independencia. Otro concepto importante va a ser la soberanía. Hay diferentes, ¿eh? Si ustedes consultan algún diccionario se van a dar cuenta de que para esta misma palabra vamos a tener diferentes conceptos. Sin embargo, elegí este porque es el que mejor se adapta a nuestro tema de historia. Soberanía nacional es el poder que tienen los ciudadanos sobre su territorio. Poder sí, pero ese poder, recuerden que se va a dividir en tres, ¿sí? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bien, ¿por qué es tan importante José María Morelos y Pavón? Porque él va a redactar los sentimientos de la nación el 14 de septiembre de 1813. ¿Y qué creen? Que todos estos conceptos que ahora tenemos en y que podemos encontrar en un libro de derecho, que puedo encontrar en muchísimas otras ciencias sociales, ella los tenía contemplados. Saqué aquí un breve resumen de por qué lo divide por artículos, en donde aparecen estos mismos conceptos. En el artículo 1 dice libertad
Sobre todo se refiere a la libertad e independencia. Leyendo ya completamente este artículo, lo voy a citar de la siguiente manera: que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno, monarquía, y que así se sancione dando al mundo su razón, ¿sí? Él de esta manera fundamenta muy bien lo que es la independencia. Otro artículo muy importante de los sentimientos de la nación representa esto, la religión católica como única. Y si yo me refiero a lo que es un concepto de nación, la religión forma parte de todo lo que identifica a un lugar. Y obviamente ese lugar está habitado por personas. En este caso, la religión católica, sí la voy a encontrar como un elemento de lo que es una nación. Voy a ir con el siguiente artículo, que se refiere también, que tiene mucho que ver con estos tres apartados: independencia, nación y soberanía. Este se refiere a la soberanía. Dice la soberanía dimana del pueblo. O sea, que esa soberanía forma parte de las personas, ¿sí? Y ya completo el artículo, dice lo siguiente: que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo las provincias, sus vocales y estos a los demás que deben ser sujetos sabios y de probidad. Quiere decir que las personas van a elegir quién los va a representar. Nada más vamos a recordar que algunos conceptos, como en el caso de los vocales, obviamente va a cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? En el número 6 voy a tener los poderes. Se habla exactamente ya de los poderes: el legislativo, el ejecutivo y judicial, porque pasó de ser una monarquía, una provincia de un imperio, a ser una república. Y lo que caracteriza una república es la división del poder en tres, ¿sí? Tal como los acabo ya de mencionar. Y completo en el documento de Morelos, va a decir de la siguiente manera: que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Bien, otro punto muy importante se refiere a la patria. Y en el número 11, él dice que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra esta nación. Bien, en el número 15 voy a encontrar algo que se refiere a la esclavitud y que tiene mucho que ver con la independencia, porque ya desde aquí estamos observando que esta parte de la independencia tiene que ver con el concepto de libertad. Y va a decir dice así de la siguiente manera, si nosotros lo consultamos, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. De tal forma nos damos cuenta que el documento de los sentimientos de la nación, pues es un documento muy completo. Por eso es de esta manera en la que nadie duda en reconocer a José María Morelos y Pavón como uno de los grandes personajes históricos de nuestra nación. Bien, hasta aquí dejo el tema, se les indicarán sus actividades. Gracias por su atención.